Mi pregunta es en relación a respecto a las declaraciones vertidas a la prensa en el marco de conmemoración de los 30 años del temblor de la Ciudad de México el pasado 19 de septiembre, donde ahí se dijo de que el 41% de los veracruzanos viven en zonas de riesgo. En su exposición apareció un dato muy interesante relacionado a las reubicaciones de las viviendas, personas que vivían precisamente en el tema que le estoy comentando. Yo quiero pedirle de que si hace más extensivo, porque aún persisten en muchos municipios, sean localidades o en las mismas cabeceras municipales, en donde existen casas todavía y las han reubicado, no se quieren ir por las condiciones desfavorables en la nueva vivienda que les construyen, regresan a su lugar de origen por las cercanías al centro, la comunidad, etcétera, y siguen ahí. Pero lo que acaba de comentar relacionado a que hay una coordinación entre lo que son, que es el FONAPO, lo que es SEDATO, lo que es recursos de FONDEN y los ayuntamientos, creo que es algo muy interesante. Si el programa existe para que se pueda desde ahorita, de manera preventiva, como usted en uno de sus puntos también trató, bueno, pues cómo hacerle que los ayuntamientos, los presidentes municipales o con su cabildo y el Consejo de Protección Civil Municipal puedan ahorita trabajar en relación a ese punto. Y hablando también en lo que se refiere a las cuestiones básicamente de correctivas, Protección Civil emite las declaraciones de emergencia en primer lugar y después las de desastre si es que continúa la situación desfavorable para los municipios. En ese sentido, bueno, pues los fenómenos que hemos observado es que hace años del año pasado para atrás, todavía el norte del estado pues estaba en contingencia, después pasó al centro y ahorita vemos que, de acuerdo a sus gráficas, en el sur es donde les ha pegado más fuerte. Y bueno, yo en una ocasión en el pleno presenté una iniciativa para que Protección Civil no solamente determinara la emergencia o el desastre, sino también tuviera la facultad de intervenir para dar seguimiento a la reconstrucción de las obras que quedaron destruidas en su momento del desastre. Y ahorita está en proceso y le pido a mis amigos diputados, poquitos aunque sea aquí, están presentes, pues que le activemos a esto, porque es importante de que ustedes como Protección Civil también dictaminen. Mi pregunta es precisamente esto. Muchas obras de reconstrucción se aprobaron tanto en el gobierno federal, en el estado y los municipios de coordinación, firmaron documentos importantes y se dio a conocer a la ciudadanía. Hasta la fecha, el dato que se tiene, fíjense nada más lo dramático que está la situación, de una revisión realizada a dicho anexo estadístico de lo que son las obras de FONDEN, tenemos que se arrastran 349 obras que no han sido concluidas desde el 2009 y 817 obras que no se han concluido desde el 2010. ¿De qué sirve que se hayan aprobado? Viene una nueva contingencia y los problemas se agudizan más aún. Protección Civil, en ese sentido, mi pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes si están presionando a las dependencias gubernamentales para que se ejecuten, que se realicen, o qué se puede hacer? Y que nos ayude también para que esa iniciativa que presenté, pues ustedes también pueden dictaminar. Y como manera de pregunta de mi distrito, propiamente en la sede de la capital mundial de la Naranja, el cual yo represento, que es Álamo Temapache, Veracruz, existen varias estaciones hidrometeorológicas en lo que es el río Pantepec y el Vinasco. Y a nosotros, en su momento que estamos en Álamo, las que se encuentran en el Francisco Zetamena, en Pantepec, en el estado de Puebla, nos sirve enormemente en los registros para ver la cantidad de agua que está, pues ahora sí, circulando por la vertiente del río, y hace que aproximadamente tardan dos horas, entre hora y media, dos horas, a llegar a la ciudad. Nos da tiempo de correr o de avisar a los habitantes de las colonias más bajas, sobre todo, o de las comunidades más bajas, para que evacúen. Que hemos tenido muchos problemas para la evacuación, y qué bueno que ahorita con la esfera que acaba usted de comentar, en el plan esfera, es algo de verdad que muy, 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 muy bueno, en que las mujeres y los hombres, cada quien en su coordinación, que debe de existir en los albergues. Pero bueno, entonces, ¿qué tanto mantenimiento se le ha dado a esas estaciones hidrométricas? Si están funcionando o no están funcionando, porque es importante
pues que sí tengamos este dato. Por el momento, ¿es cuánto? Diputado, en el caso de las obras de Fonden, nosotros vamos tratando de que, pues en la medida de nuestras posibilidades, que la verdad es que son mínimas, se vayan ejecutando. Pero a nosotros nos toca, como Protección Civil y como bien lo decía usted, lograr la declaratoria de desastres y que se tengan todos los soportes documentales para que esta declaratoria de desastres se dé. Por las nuevas reglas del Fonden, hay unas obras que las hace la Federación y otras obras que las hace el gobierno del Estado. Le soy sincera, nos hemos dedicado ahorita en estos últimos días a través de oficios y algunas reuniones, en principio, a que las casas que están a medias, que son reubicaciones de las que hablé en mi información, se terminen. Inclusive lo que dije, la SEDATU requirió a los contratistas para que terminen las casas a principios de enero y estas puedan ser entregadas. Como no había casas que estaban en riesgo, se buscaron fundaciones como la Banamex y el apoyo de Fonapo para poder lograr la reubicación de estas, me parece que son 129 familias. Pero en el caso de las otras dependencias es un poquito más complicado, porque no tenemos personal suficiente, ni la información, ni somos supervisores de obra tampoco, para poder saber cuál es el avance de las obras, porque no conocemos tampoco los contratos ni los alcances del contrato. Eso ya es algo que se ve en el seno del Fonden y cada uno de los titulares de las dependencias pues lo deben de checar, ¿no? En el caso de las estaciones hidrométricas, es facultad de la CONAGUA. Hace un momento decía que hay una coordinación, inclusive en la CONAGUA estamos hablando a veces hasta durante la noche 3 y 4 veces. Recientemente, cuando las lluvias del pasado, las pasadas inundaciones, cuando se estaba desfogando la presa de Canseco, casi cada 3 o 4 horas nos iban diciendo el flujo de agua, porque se estuvo aumentando por la cantidad de lluvia que cayó en la zona de los Tuxtla. Pero, insisto, hay cuestiones que están en el ámbito de nuestra competencia y hay otros como las obras del Fonden, como pues las estaciones hidrométricas no son del ámbito de nuestra competencia. Le puedo decir que sí funcionan y estamos y han ido actualizando, modernizando y dando mantenimiento a todas las estaciones. Eso nos ha permitido en el caso de Minatitlán ir poder ayudar, poder informar a la gente con hasta 5 o 6 días de anticipación la venida del río. En el caso de Álamo, en la reciente inundación, que por cierto salió en la declaratoria, la llegada del río es muy rápida y ahí yo le pediría su apoyo para que logremos una mejor coordinación con el PC municipal de Álamo. Sí, para poder tener mayor comunicación con él. La tenemos, pero de alguna forma sí es importante estar en contacto directo.